tomar contacto otra vez con el móvil de Arriba Gente, con Magdalena Correa, para que desarrolle su trabajo. Así que hacia el móvil nos vamos. Tomamos contacto contigo, Magui. Adelante. Dani, muchas gracias. Recuerden ustedes que la semana pasada, sobre jueves o viernes, estábamos brindando la información acerca de las 100.000 nuevas dosis contra el sarampión que habían llegado a nuestro país. Bueno, ya empezaron a ser distribuidas en diferentes centros vacunatorios. Hoy está funcionando uno de forma móvil, como se le llama habitualmente. Va a ser hasta las 12 del mediodía y está funcionando, en el edificio central de ACE. Se está vacunando no solo a funcionarios, sino también a vecinos, a usuarios de ACE que quieran acercarse hasta aquí, ¿por qué no?, con sus familias. Pero para conocer todos los detalles de cómo se está desarrollando, recién está empezando, ¿no? Estamos con Ignacio Sione, que es referente del programa Niñez y Adolescencia de ACE. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la campaña de vacunación o jornada de vacunación dentro del edificio central de ACE integra parte del primer componente que se definió como plan de acción para este invierno 2019. Una de esas medidas es promover la campaña de vacunación antigripal. En este sentido, como por el tema epidemiológico a nivel nacional, se está promoviendo la vacunación antisarampionosa también. Así que en suma tenemos vacuna antisarampión y vacuna antigripal. ¿Cómo ha sido el relevamiento en ACE particularmente respecto a la cantidad de funcionarios que tenían o contaban con las dos dosis del sarampión? Claro, eso es muy personal. No hay una estadística que te pueda dar, pero sí que, por ejemplo, en el día de ayer, se vacunaron más de 120 personas dentro del edificio central. Seguramente algunos, como tú dijiste bien, no son solo funcionarios, hay gente que, bueno, vecinos que han venido a vacunarse. Pero ante las indicaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública con respecto a la vacunación, hace que la gente ha tomado esa precaución y, como también tú dijiste, las dosis que ha comprado el Ministerio, en cifras que hemos compartido, las cifras que se fueron dando a principios del 2019 fue todo lo que se usó el 2018. Y por suerte se hicieron medidas de contingencia muy rápidas que obtuvimos la nueva cantidad de dosis ahora en pocos días. Ahora, se lo consultaba el tema de los funcionarios y el relevamiento por dos casos que se detectaron que parecen insólitos, personal de la salud, que no esté vacunado. ¿Hace pensar de alguna manera en cambiar algo respecto a la normativa, protocolos? Por ejemplo, un médico que está en contacto seguramente con personas con defensas muy bajas, que no tenía la vacuna, que la contrae. Sí, lo que tú decís es muy importante. Una de las poblaciones de riesgo que nosotros consideramos son el personal de salud, y voy a agregarte los que estudian en los centros de salud. O sea, los estudiantes de enfermería, bueno, practicantes de cualquier disciplina de las ciencias de la salud que están cursando, obviamente, están pasando por un centro de salud como estudiante, también tienen que vacunarse. Esa es una responsabilidad ética de cada uno de nosotros. Al día de hoy no hay obligatoriedad, pero sí que esto del sarampión, lo decía yo ayer en una entrevista, que ha sido porque hemos bajado la cobertura vacunal a nivel internacional. Y eso ha resurgido una enfermedad que estaba controlada. Entonces, lo que tú decís implica, yo creo que el momento donde se conoce lo que hay que hacer, la gente empezó a vacunarse y seguramente lo que pasó con estos funcionarios no se va a volver a repetir. Pero yo creo que es parte del inicio de estas situaciones que son extraordinarias, que por suerte, creo que entre la cantidad de dosis que se han dado y sobre todo la respuesta del público y de los funcionarios ha sido realmente excepcional. A Sione le agradecemos este contacto con Arriba. Que pase muy bien. Bueno, en referencia a lo que decía recién a Sione, en Estados Unidos hay cifras récord también. Aquí en nuestro país 5 casos que ya se detectaron de sarampión, 20 que están bajo sospecha. Bueno, una situación bastante compleja y por eso las autoridades están convocando a vacunarse, a mirar ese carnet de vacunación. Ahora seguimos con ustedes.